Match the things with their locations. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Okay, stop. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is. In front of the television. In front of the television. Of watch. Course. Muy bien, correct. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. On Great. The chair. Okay. Now, I just need one more thing. Sí, ya no my camera. Maybe it's on the table. No, it's not. It's under the table. It's under the table. Okay, perfecto. Salieron bien ya. Este ejercicio está chido. Perfect. Perfect. Vamos a continuar. Where are those things? Fair work. Okay. Ahora. Este ejercicio podemos hacerlo de manera oral. Vean la imagen. Aquí están las cosas de Joe. Tienen que hacer uso de su vocabulario, que ya me parece que les mandé links de vocabulario, y si no, de todas formas, ya lo hemos estado trabajando aquí en la unidad, en las clases. Clock, television, chair, camera, briefcase. Esta palabra la estuvimos viendo recientemente, briefcase. Tal vez no la recuerdan, pero es portafolios, briefcase. Esto es un portafolio, es un maletín. Newspapers, periódicos, cell phone, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está un waste basket, aquí están las llaves, keys, umbrella, hasta un gato, está un cat, etcétera. Hay muchas cosas aquí. Dice la actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Now, help Joe, ayúdale a Joe, find his things, a encontrar sus cosas. Ask and answer questions. Ok, tenemos a Marco, tenemos a Azu y tenemos a Brenda. ¿Quién de ustedes quiere hacer las preguntas para que los otros dos den las respuestas? Es decir, el que haga las preguntas va a decir, ¿en dónde está? Ah, aquí está, mire, el vocabulario aquí está. Voy a quitar este de una vez. ¿En dónde está el portafolios? Y ya una de las dos personas va a responder, va a decir en dónde está, de acuerdo a lo que vemos en la imagen. Es un ejercicio de práctica oral. Es para que tengan la oportunidad de practicar, valga la redundancia, la pronunciación, de repasar pronunciación y vocabulario. Entonces, ¿quién quiere preguntar para que las otras dos personas respondan? Yo, teacher. Ok, Azucena va a preguntar y Brenda y Marco van a responder. Entonces, Azu, pues uno y uno, ¿no? Les puedes ir preguntando. El chiste es de que te vayan diciendo dónde están esas cosas. Mucho cuidadito, tengan mucho cuidadito, revisen las notas. La semana pasada hasta les volví a mandar y a mandar y a mandar las capturas. Hay preguntas de dónde está tal cosa, singular, y dónde están tales cosas, plural. No es igual, a veces es singular, a veces es plural. Deben tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ya es dicho. Entonces déjenme hacer el cuadro más pequeño. Ahí está, ya se ve completo. Se escucha mucho ruido, teacher. No sé de quién. Ya, listo. Pues había quitado mi micrófono, pero no sé si eso era. Whatever. Sale y vale. Ok. Ok. Where is the cat? ¿De quién, pues? Marco. Pido, aquí está el vocabulario azul. Aquí está el vocabulario azul. Le estás preguntando del gato. El gato ni está ahí. Claro, Marco. ¿Eh? Está ahí un gato. No, aquí está el vocabulario. Ok. Aquí en el vocabulario no está gato. Ok, bueno, va de nuevo. Ay, Marco, ya hay de volada. Pues es que estamos viendo el gato, ¿verdad, compañero Marco? No hay otra cosa. Ok. Dale. Where is the... Where is that?
cell phone. Okay. Yo le voy a ir tachando aquí. Where is the cell phone? Ándale, Marco. Where is the cell phone? Pongan atención, Brenda, también. It's. Ahí está. It's. Eso, it's. ¿Por qué es cosa? It's. Under. Under. The table. It's under the table. Dice Marco que está debajo de la mesa. It's under the table. ¿Se le llama mesa esa, aunque esté chiquita? Sí. Ahí está, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿le ponemos tachita o le ponemos palomita? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ve? A ver, creo que va a resaltar más esta. Bueno, ya, lo encontró. Vas, continue. Ok, teacher. Ok, Brenda. Where is... Brenda. Brenda, where is the newspaper? Where is the newspaper? Ok, ¿dónde está el periódico? Where is the newspaper? Ok. It's... On... It's on the table. Ok, it's on the table. ¿Sí está encima de la mesa? Ay, no, bueno, no. Bueno, on sí. The table. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Ahí está. Next. Lo que está sobre el portafolio, ¿qué es, teacher? Una revista. Ok. Ok, Marco, where is the wallet? What doesn't mean wallet? No, what does wallet? No, ¿cómo es? ¿Cuál? Wallet. Ajá. What does wallet? What does wallet mean? What does wallet mean? Exacto. ¿Qué significa wallet? Wallet es. Ya se me olvidó. Ay, ni la cargo. Es tu billetera, tu cartera. Estoy ciego, no la veo. A ver, dale chance este Azu que la vea un rato. Y si no, si Brenda la tiene, que levante la mano. Ahí en Zoom tienen la opción de levantar la mano. Teacher, por la cara del señor no la trae. Por eso está preguntando dónde está. Yo digo que no está en la casa. Y pues no se la olvidó. No se ve. Sí, está. ¿Está? Ah, sí, sí. El que la encuentre puede levantar la mano. Ahí está la opción en Zoom. A ver, ahí voy. It's... Ok, it's... In front of... The clock. Bueno, no sé si eso sea la carta. In front of the clock. In front of the clock. Ok, a ver. Voy a hacer algo. Espérenme. Voy a tomar una captura de la imagen. Ay, perdón. Eso no era. Eso no debió salir así. Voy a tomar una captura de la imagen más grande y se las voy a mandar al grupo para que puedan verla. Ok, así, la pura imagen. Voy. Teacher, yo estoy conectada de mi celular. Me voy a quedar con lo que usted proyecte. ¿Por qué? Pues, o puedo salirme de Zoom e ir a WhatsApp. Es que no sé. Miren, ahí pues está. Es que no. Y sale mi cara, pues, ahí. Ahí está la imagen grande. Está bien. Sí, ahorita la proyecto. Es que tengo que proyectarla más pequeña para que vayan viendo las palabras también, pero... Ahí va. Dice Marco que it's in front of... Déjenme la proyecto. ¿In front of qué, Marco, dijiste?
Out the clock. In front of the clock. Eso que está ahí. No, no es cartera. No, no es cartera. Pues no sé dónde está la cartera. A ver, Brenda, ¿ya la vio? ¿Ya les mandé la imagen grande? ¿Ya les mandé la imagen en grande para que la vean? Sí, pero no lo encuentro. Es que lo que está ahí al lado de la tele parece papel. ¿Papel? Ah, esta es una... No, 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 lo que está al lado. Eso. Es un basurero. Pero lo que tiene encima. ¿Es eso? Esa es una cámara, ¿no? Sí, no, no, no es está esa. Encima del cesto. Ok, a ver, vamos a marcar esta. No, no es. A ver, No está, teacher. ¿Cómo no va a estar? No la veo. ¿Qué preguntaste primero? Cell phone, ¿verdad? ¿Y luego? Newspaper. Ajá. Y luego, wallet. Yes. La de wallet la vamos a dejar. Pregúntale otra a Brenda y seguimos, no importa. Seguimos, okay. Let's continue. La idea es practicar. Brenda, where is the umbrella? Voy a poner en el Okay, it's teacher. What do sillón? ¿Cómo se dice sillón, teacher? A ver, pues, tu vocabulario. ¿Cómo se dice sillón? What do... No es esa. Sillón. No es esa, no es esa. No es esa pregunta. A ver, ¿tu vocabulario no lo tienes a la mano? Eso les dije que se lo imprimieran y lo pegaran así a un lado de ustedes. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aquí está. Venga, venga. Ah, ok. Aquí estoy. Okay. How do you say sillón in English? Sofa. Sofa. Ok. Ahí ahora voy. Sí. Ok. It's ok. It's next to sofa. De sofa. De sofa. Ok. Deben checar bien el vocabulario de las preposiciones. Creo que ahí... Está en medio de dos, ¿no, teacher? Puede que sea en medio del sofá y la pared. Pero está bien next to, porque next to es al lado de... Al lado sin de. Sin embargo, yo creo que sí deben utilizar esas preposiciones como en medio de, detrás de, etc. Ok, next to the sofa. Esas de en medio de, y eso, esas sí no las tengo, teacher. ¿Cómo no? Si las mandé al grupo. ¿No? Tengo in, on, over, under, next to, behind, in front of, y a opposite. Ver, a ver, a ver, ¿no las mandé, Marco, al grupo? Sí, aquí están. Vale. Yes, teacher, sí. Ahí están. Ok. Ya, okay. Ya les referí, ahí están. En esa imagen están en medio, y expliqué dos, incluso ahí tienen notas mías, en medio de dos y en medio de muchos, hay dos palabras diferentes. Es que el viernes no entré, pero las voy a checar. Ah, sí, cierto, por eso. Bueno, pero las notas están aquí y de todas maneras la explicación verbal creo que está grabada, ya subí la clase. Sí, 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 teacher, lo checo. Pero bueno, son esas. Cuando hablas en medio de dos cosas o dos personas es between, y cuando hablas de en medio o entre más de dos es among. ¿Va? Pero está bien, next to. Va. Está bien el next to. Yo lo que no quiero es que se casen con una sola preposición y la quieran utilizar esa para todo. Entonces ahí está. Vas, Marco. Bueno, vas con Marco. Yes, teacher. Ok. ¿Subrayamos umbrella, teacher? Ya la marqué. Ah, ya la palabra. Sí, es que marqué con flechita acá. No entra esta Valeria, pero bueno. Ya estoy grabando la clase por cualquier cosa. Yes. Marco, where is the notebook? Mande. Ah.
Where is the notebook? Este, what is the notebook? Where is the notebook? No, what? Where? Sí. Notebook es... The notebook is... Ah, yeah. Empezar, ¿qué es notebook? What does... What does mean... No, what does notebook mean? Ok, ¿qué significa notebook? What does notebook mean? Significa cuaderno, libreta. Pues hay un montón tirado. Ahora no. Sí están tirados, ¿no? No son cuadernos. Pues entonces no veo el cuaderno. ¿O es el que está arriba de la maleta? No. ¿Nadie ve el cuaderno? ¿Nadie ve la libreta? Ya mandé la imagen en grande. Sí, ahí fue la primera que dijiste, Marco, frente al reloj. Ah. Este, it's in front of the clock. It's in front of the clock. Gracias, Brenda. Ahí está, next. Siguiente, next. Ándale, Azu, ni te vemos ni te oímos. Vas tú. Perdón, estaba en una llamada, teacher. Ok. Ok. Brenda, where is the camera? Ok. It's... Creo que sí es esa. It's... in front of the television. No sé cómo se dice television. Televisión. Television. Ajá, sí. Television. Este, in front of the television. Traten de usar otra, ya ahora puro in front. Está bien. Aquí, por ejemplo, cerca de la tele. Por la tele. Les enseñé una que era por. Okay. Seguimos, Azu. Okay. Marco, where is the No se puede. Este es glasses. No, no puedes preguntar así. Ajá, okay. No pregunto en plural. Uh-huh. Where are? Where are? Where are the glasses? Where are the glasses? Estaba buscando el sunglasses. Estos son los glasses y las no tengo que unos a la mano. Las gafas son los sunglasses. Ok, sí. El agua es un recurso, el viento son recursos. Marco, ¿verdad? ¿O quién va? Yes, sí, Marco. Where are the glasses? Creo que tampoco las veo. Sí lo ven. No lo veo. Yo ya los encontré. Chene coco. Y
Ya los vi, teacher. ¿Ya? Ok. ¿Qué? Ya. Marco, ¿qué? No, pero le toca a Marco. Que la diga ella, yo acabo de pasar. Ok, sale. Sale, Brenda, come on. Dale, Brenda. Ok, ok. ¿Y? Ah, ya no se puede. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ellos. They. They. They are. On, they are. Uh-huh. On. Uh-huh. The clock. They are on the clock. Muy bien, ahí están. They are on the clock. Aquí están, miren, encima del reloj. No lo veía. No lo veía. They're on the clock. Okay. ¿Quién va? Who's next? Who is next? ¿Quién sigue? Marco. O Brenda, teacher. Pues Marco. Brenda ya respondió. Okay. Marco, where is the briefcase? Teacher, esa no me sale la pronunciación, se me traba la lengua. Briefcase. Briefcase. Uh-huh. Briefcase. Where is? It's on the table. Briefcase. Brief. Okay, ahí está el briefcase. Sale, échale la última para Brenda. Teacher, pero la wallet no aparece. Sí. Se le olvidó. ¿Quieren que ya les diga dónde está? Voy a revisar otra vez. Ya se las mandé en grande, incluso, para que la vean bien. ¿No marcó? ¿Dónde? No, no das. Yo no la veo. No vi ni lo que entonces. ¿No, Brenda? ¿No, Azu? No, yo no, teacher. Ya la revisé y no. ¿En serio? ¿En serio? Aquí están saliéndosele los dólares. Ah. No se ve, eso no es cartera. Creí que era una revista. Ahí, se le están saliendo los dólares, ¿eh? Ahí está. No inventes. Están los de 500. Dibujan muy feo, ilustran muy feo. Where is the wallet? ¿A quién le preguntaron? ¿A Brenda? ¿O Marco? Marco, where is the wallet? ¿Abajo de los dólares? Abajo de los dólares. Encima de los dólares. ¿Dónde podré ir por esos dólares? Los dólares están saliéndosele a la cartera, ¿no? Ah. Que la cartera... Este... No. Ahí voy. It's under the chair. Under the chair. Está el micrófono apagado. Su micrófono. Les voy a mandar nuevo link, ya se acabó la sesión. Ahorita se los paso en el grupo. Okay, teacher. Thanks. Dale.